Phoenix, Arizona. Viernes 11 de diciembre. ...2:43 de la tarde. Te has quedado sin almorzar, ¿verdad? Tengo que volver a la oficina. Que me tome tanto tiempo para comer pone nervioso a mi jefe. Compro esta casa para mi hija. Es un regalo de boda. $40,000 al contado. No estoy dispuesto a perder mis $40,000. Los recuperaré. Y los que no aparezcan espero que me los devolverá en algo que no sea precisamente papel moneda. Espere, casa. Me cuesta admitir. Aquí hay algún misterio. No puedo creer que ella... Habló usted con el banco, ¿no? Y ni tan solo la quiero, ¿verdad? Y aún tiene dudas. ¡Qué asco! Tan modosita cuando se los di. Ni siquiera los miró. ¿Para qué? Y encima, hasta flirteó conmigo. Come usted como un pájaro. ¿Lo dice usted por esos? No, desde luego. Bueno, no vaya a creer que entiendo de pájaros vivos. Mi pasatiempo es rellenarlos. Soy taxidermista. Los diseco. Señora Bates. Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo, pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre, como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen.
Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca.